adora. Aleluya. Venimos ante ti, Dios de los cielos, levantando manos santas, Señor amado. A ti, bendito Dios, te adoramos. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dios me llena, el Espíritu
de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. En mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Señor, muévete en mí. Muévete, Cristo amado. Llena este lugar, llena este lugar. Tócanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor.
Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, mi Rey. A ti la honra, Señor. A ti la gloria, Señor. Porque tú eres merecedor, Señor, de la alabanza, mi Dios. Aleluya. Alabanza al que vive. Alabanza al que reina por los siglos de los siglos. Oh Santo de Israel, tome el control, Espíritu Santo. Hazte sentir, Espíritu Santo, aleluya. En los cuatro extremos, en los cuatro ángulos, Señor, de este lugar, de este tu santo templo, aleluya. En cada corazón, aleluya. En cada vida, mi Dios amado, aleluya. Tome el control. Tome el control, mi Dios amado. Mira aquel, Señor, aleluya, que nos sigue, Señor, a través, Señor, de las redes sociales, mi Dios amado. También, Señor, el cual, Señor, tú puedas tratar, Señor, con su vida, mi Dios amado, con su corazón, mi Dios amado, aleluya. Trata, Señor, con aquel que no te conoce, mi Dios, con aquel, mi Dios amado, aleluya, que anhela, Señor, que desea, Señor, estar, Señor, en tu presencia, Señor, por medio, Señor, de estas redes sociales, Señor, en todas partes, Señor, en todo el país, Señor, donde llegue, Señor, aleluya, que usted, Señor, se haga sentir, mi Dios amado, de una manera, Señor, poderosa, Señor amado. En tus manos, mi Dios amado, aleluya. En tus manos, Señor, aleluya. Está, Señor amado, cada uno, Señor, de los que nos siguen, Señor, por las redes sociales. Trata, Señor, con las vidas. Trata con tu pueblo, Señor. Y Señor, en Curazao, mi Dios, trata, Señor, con cada uno. Mira aquel que no te conoce, Señor, aleluya. Trata con su vida, mi Dios amado. Trata, Señor, con cada uno, Señor, de ellos, mi Dios amado, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Vives por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Muévete, Señor, aleluya. En cada corazón, Señor amado, aleluya. Oh, mi Dios amado. Oh, tú eres grande, mi Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios, aleluya. Vive, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Aleluya. Oh, Santo de Israel. Aleluya. Muévete, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Oh, gracias, Señor, por cada uno, Señor. Aleluya. Lo que ha dispuesto su corazón, Señor amado, el poder estar, Señor, en tu casa, Señor, oh, para alabar, Señor, y bendecir tu santo nombre, mi Dios amado. Alabamos tu nombre, mi Dios. Alabamos tu nombre, aleluya. Bendito tú eres, aleluya. Bendito tú eres, aleluya. Bendito. Bendito tú eres, Señor de la gloria. Bendito tú eres, bendito. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, mi Dios, aleluya. Príncipe de paz, aleluya. Oh, Santo de Israel, aleluya.
Bendito tu nombre, aleluya. Merece gloria. Señor, y dale una gloria.
tu santo nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre, la Dios, aleluya. Bienvenido a la casa del Señor, gloria a Dios. Dios bendiga, pues, a nuestros amados pastores. Dios bendiga, gloria a Dios, a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Y pues Dios es grande y es maravilloso. Agradecido con el Señor porque nos ha dado otro día más de vida. Aleluya. Y por eso, gloria a Dios, le alabamos y le bendecimos. Aleluya. Porque Él eres merecedor. Gloria a Dios. Bendito tú eres, aleluya. Alabanza al que vive y que reina por los siglos, aleluya. Vamos a tener una porción de la palabra, gloria a Dios, aleluya. Bendito tu nombre, aleluya. Vamos a primera de Juan, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Primera de Juan. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todos lo tengan, aleluya, puede levantar su mano y decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Dios, aleluya. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Seguimos, Señor, delante de tu presencia, mi Rey amado. Bendice, Señor, esta tu bendita y santa palabra, Señor, la cual, Señor, haga el efecto, Señor, en cada uno de los corazones, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, nuestra hermana Cilian, la cual tiene la responsabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendición a mi hermana. Contento con nos por aquí en la noche para nos por alabar. Adóranos Dios después de un día de trabajo o pedirnos esta cansa. Pero que mi otra pasa es sobre hora de presencia del Señor. Pese la que nos canta pe. Oso está digno de tu alabanza. Aleluya. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. De tu boca y cantarán de los caminos de Jehová.
has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Gloria a Dios. Está precioso para nos, amén. Está precioso, aleluya. Nuende no ve se mi sabi. Eso mi sa que está precioso. Eso mi sa que coela así para mí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Me esconderé y mi refugio, Él es tú, mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén.
nuestro Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Damos gracias al Señor por su inmensa bondad, por su inmensa misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Él sea dada toda honra y toda alabanza. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Amén. Dios bendición a cada uno de mis rumanas. Está contento que nos portaste en el casti, Señor, a buen noche. Amén. Un viaje más para adorar y glorificar a Dios, su nombre, expresando Dios nuestra gratitud y nuestra adoración. Amén. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Saludamos la audiencia en esta noche. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando. Bendito sea el Señor de una manera especial. Amén. De los diferentes países que siempre nos sintonizan, Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor en el Salmo 73. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Allí vamos a meditar en el Salmo 73. Aleluya. Vamos a leer los primeros versículos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Dios para siempre. Y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como todos los hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces antojos del corazón, se mofan y hablan mal y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y las aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar la palabra en esta noche bajo el tema hallando la fe que vence la duda. Amén. Hallando la fe que vence la duda. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Hallando la fe. Amén. Que vence a la duda. Y estamos basados en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Bendito sea el nombre del Señor, dice el Salmo de Asaf, o un salmista desconocido. Bendito sea Dios para siempre, pero que tuvo una experiencia. Amén. Él ha tenido una experiencia la cual la compartí. Gloria al Señor. Y está para en Babel, para nos por también, aleluya, conocer lo que Dios, amén, por Hasi. Ahora no está Biden en presencia del Señor. Con el cambio por ta, ahora vota sube en presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y Turcos ta cambia completamente. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El salmista, mira, bendito sea Dios para siempre. La situación que él ha experienciado con en converso, con persona, con no estaba tatín Dios, estaba ta prosperar. Esta bata crece, gloria al nombre del Señor, amén. Manera nada te pasa, manera nada te sucede, gloria al nombre del Señor para siempre, amén. Y sin embargo, esta bata una persona que estaba sirve a Dios, esta bata sinti con situación, esta bata hopi difícil, bendito sea el Señor. Tu compañero de trabajo, que nunca va al templo, no diezma, no ofrenda, no da para Dios, recibe un ascenso y una subida de salario. Tú que vas al templo tres veces a la semana, al culto, sostienes la obra con sacrificio, pasan por encima de ti
El compañero de trabajo se ríe de Dios. Ridiculiza la fe y aún así está sano como un roble. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Saque esta experiencia de Asaf. Amén. Asaf vio que el impío, el inconverso, amén, y llevándolo al tiempo que estamos viviendo, amén, tal vez usted estaba trabajando y tiene tiempo trabajando en un caminda y usted piensa que lo van a subir y en vez de que lo suban, lo tienen en un lugar, amén, y otro que tal vez no está lleno de las cualidades, la han pasado over, gloria al nombre del Señor para siempre. Si usted y yo no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, ahí comienza, como dijo el salmista, por poco mis pies se deslizan, gloria al nombre del Señor. Porque mirando, amén, lo que estaba pasando delante de mí, lo que estaba sucediendo, gloria al Señor. Y este enviado también dice, bueno, esta gente inconversa, gente aquí que no te conoce Dios, no te admirarán nunca malo. Amén. Nos como cristianos no está malo, nos tiene dolor aquí, nos tiene dolor allá, gloria al nombre del Señor para siempre. Timbianos tiene escasez de saqui, timbianos tiene escasez de asaya, gloria al nombre del Señor para siempre, amén. Pero usted ve al inconverso, amén, gloria al nombre del Señor que no conoce a Dios, amén, jactarse. Bendito sea el nombre del Señor, amén. En esta parte, no sin cubac, mi romana, de enternos vida no está guaquecena. En esto nosotros vemos en la vida humana terrenal, vemos esta situación. Por eso aquí vemos, gloria al nombre del Señor, la experiencia de este salmista. ¿Amén? Pero no solamente la experiencia de este salmista, es la experiencia suya y es la experiencia mía. Amén. Que a veces meditamos, digo, bueno, a veces tal vez usted tiene gente conocida que, amén, que derrochan esto, derrochan aquello, y usted piensa entre sí, bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén. ¿Cómo yo tengo que sudar la gota gorda para lograr hacer esto? ¿Cómo tengo que sudar, quemarme, gloria al nombre del Señor? Y esta persona no sabe valorar lo que tiene, amén. Pero usted tiene algo más grande que esa persona. Amén. Porque lo humano se acaba, el dinero se acaba. Amén. Yo conozco gente que después de estar arriba están aquí abajo. Perdieron todo. No tienen nada. Nada. Amén. Porque lo material se va. Amén. Lo material, si se pierde, se vuelve al conseguir. Pero la salvación del alma, no. Amén. Por eso es que nunca podemos o nunca debemos anteponer las cosas terrenales, amén, poner las cosas terrenales de riquezas antes de la vida espiritual o de la salvación del alma. Gloria al nombre del Señor para siempre, amén. Tú vives para Dios, estás enfermo. Esta es la realidad de la vida, amén, que pueden convertirse en un semillero de duda sobre la bondad de Dios en tu vida. Amén. Ahora vos te mira, tú le saquen a mi hermana. Vos me estés bringa como mente, gloria al nombre del Señor. Vos me estés bringa como mes, aleluya. Alabado sea Dios, pastor. Tú le saquen a esta realidad de vida. Saquen a turcos de vida, no esta tranja. Amén. Aleluya. Está algo que Fordy, Adán y Eva pecaron contra Dios. Se hizo. El hombre con el sudor de su frente tiene que trabajar. ¿Amén? Y mayoría de personas en Acunanta, Timbianan, Timhopi, Cosnan, gloria al nombre del Señor, que no conocen a Dios, siempre Mananta pasa Forbey, Riva, otro, siempre Mananta así Cosnan, Robés, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Siempre miran, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, compa por superar otro, pero no de una manera legal. ¿Amén? Estaba aguatiendo un reportaje de alguien, gloria al Señor, de un bufete de abogados. Amén. Un compañía ajaña un accidente fatal. Pastora, Eautonan, Dinan, alabado sea el nombre del Señor para siempre, Nanda tiene un falla. Y Nanoa saca Eautonan a fo. Antotapata tiene un accidente en la fuerte, gloria al nombre del Señor, aleluya. Había, el bufete de un familia. Tata, un yuhomber y un yumue. Amén. Pero la muchacha
No estaba aceptando lo cual estaba cuerrumando hasta que es así. Amén. Di, mi no por pone precio arriba gente. Amén. No estaba avisa, nos que hace una demanda de 25 millones de dólares. Pero el daño estaba tan grave. Hopi gente a muri y hopi que gente no queda completamente desfigurada. Amén. La muchacha dijo, yo no puedo aceptar eso. Amén. Mi principio no me permite poner siempre me cogiendo, gloria al Señor. Nanabay corte, gloria al nombre del Señor. Y supuestamente dos personas di, no sin comprar turcos, género antacla, 25 millones, personas dice, oye, va, no se perde, pastora, no está para pensa, que está para 100 millones de dólares, pero 25, esta sale así, ¿na? ¿Qué tú vas? Amén. Pero sorpresa está. Que día de juicio, gloria al nombre del Señor, había un dinán que estaba en silla de rueda, la abogada estaba allí, y cuando dice, le dice ella, no aceptamos el convenio. Y le dice, y además tenemos otra abogada, gloria al nombre del Señor. Y cuando ella dice, ¿quién es? Sale la hija del Señor, ese que está sentado ahí con su hijo, amén, con una contrademanda. Le dijo, no aceptamos, y comenzó a hablar. La gente no vale dinero, la gente no vale sin. La gente tiene un valor por persona. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y no son por personas, no por aceptar, pastora, con lo cual vos santa maiduna, no puedes hacer nada. Primeramente, es un con Angamuri, no por gordo resucita. Y es nan con Antabatainan, tur, marca, cara, aleluya, de silla de rueda, tur, marca, dice, esáquina, no puedo vivir una vida normal más. Amén. Y demanda está. 100 millones de dólares, gloria al nombre del Señor. Nangagana, amén. Después, el tata cuerubana, mestera mini, pide dispensa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. La sobranana mira que realmente gente tabale, amén. Y ese tal lo cual, mi hermana, tiene hora, aleluya, está sucediendo en nos sociedad. Bendito sea el Señor para siempre. Gente en antimieta pone valor, un valor arriba a cabeza. Un valor arriba, vos, amén. Un poco cuesta 10 florines, a vos te costaba 10 florines, pero ese no está, bendito sea Dios. Pensé que tenían tanto injusticia de Hopi gente con alta traja, de Hopi lugar en el camino de persona alta traja, gloria al nombre del Señor. Pastor, ya tiene un precio arriba, che, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando no está así, pesena, nos como creyente, nos como cristiano, nos tiene que mantener, nos enfoque en Dios. Amén. Pastora, vota mira el costan ahí, vota guá que costan ahí, y vos no está participando en el costan ahí tampoco, bendito sea Dios para siempre. ¿Qué te pasa? Que este momento, duda, nada, está comenzando a venir, por manera de vida. ¿Qué te pasa? Dura realidad de vida que nada, está comenzando a venir un semillero de duda. Vos está comenzando a duda, gloria al nombre del Señor, de la bondad de Dios en tu vida. Amén. Tú comienzas y yo comienzo a decir, pero bueno, Señor, si yo diezmo, yo ofrendo, yo vengo a la iglesia, yo hago esto otro, yo aquí, yo allá. Pero mira, Señor, no veo una luz. Mira, Señor, tengo dolencias que me duele hasta el dedo más chiquito del pie. Y mira, voy a con otro, de esta manera, no tiene nada. Amén. Ahora nos pone, nos juegan en humano, arriba y seinan, está peligroso. Dicón, la sombra, y nada, Satanás te avisa. Como dice el salmista, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios a quien tú le sirves? ¿Dónde está el Dios? Amén. ¿Dónde está ese Dios? Aleluya. ¿Dónde estaba el Dios cuando te pasó esto y te pasó esto? Gloria al nombre del Señor para siempre. Pongamos un ejemplo aquí de la mano de Samuel. Amén. Una caída, como decimos, boba, ¿verdad que sí? Y miren lo que le pasó a su pobre hermano. Si él te pone su boba en el consejo, este me dice, bueno, Señor, a mí tengo un hombre fiel delante de tu presencia, pero ¿cómo vos te permitís para mí por acá y que iba a mi mano y sostén, gloria al nombre del Señor para siempre? Amén. Pero Dios a turcos. Amén. Entonces, ten cuenta que te envía nada sucede y nada sucede a mí, que si me te pone parte humana, amén, mi alma está gordo afligí. Aleluya. Satanás te logra afligirme y gloria al nombre del Señor. Satanás logra que yo me aflija. Aleluya. Y diga, bueno, pero si yo estoy sirviendo, le digo, bueno, ¿dónde está Dios?
¿Qué pasa? Amén, yo oro, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia, pero Señor, yo no veo claridad en las cosas, no veo luz, todo se me cierra, todo está, aleluya, amén, bendito sea el nombre del Señor para siempre, mira lo que me pasó aquí, mira lo que me pasó allá, amén. Yo digo, cuando nos esté pasando eso, dele gracias a Dios. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Amén. Porque jamás ni nunca Satanás va a pensar que usted está pasando por momentos difíciles y tiene un dolor que lo está matando. Y usted dice, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Porque son momentos, bendito sea Dios, que no son fáciles. Amén. No son fáciles. Pero cuando usted sabe adorar a Dios, en esos momentos usted levanta sus manos y usted dice, Señor, gracias. Como dijo aquel hombre, desnudo salí del vientre de mis madres y desnudo volveré. Alabado sea. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea nuestro Dios para siempre. ¿Amén? Entonces, esta es la realidad de nos vida. Está quitá lo cual a usted y yo vivimos diariamente. ¿Amén? En nuestro trabajo, en esto, gloria al nombre del Señor, pero que no debe ser esa manera de yo ver las cosas, sino siempre estar agradecido con el Señor. ¿Cuántas veces usted está en su casa tal vez y trabajamos, y a veces usted abre la nevera y no tiene nada? Y está trabajando, amén, y no ve nada, gloria al Señor para siempre. Y usted dice, bueno, ¿dónde se fue lo que yo tenía? Gloria al nombre del Señor. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ese es mi hermana, a mí por mi sabo, 1000%. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a dar. Gloria al nombre del Señor. Y Dios siempre va a estar allí preciso en el momento en que usted necesita esa bendición. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Asaf, un salmista desconocido, amén, que luchó contra la duda, amén, la duda, incredulidad, amén. Cuando hay duda en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano, ahí se neutraliza todo. Porque la duda va en contra de mi confianza, de mi fe, gloria al nombre del Señor para siempre, y no puede entrar, no pueden estar allí juntas, gloria al nombre del Señor. Pero, como les dije, cuando estamos en situaciones difíciles, y ahora no están en situaciones difíciles, adora al Señor. Porque este hombre comenzó con un cántico cuando dijo, ciertamente es bueno Jehová, para con Israel y para con los limpios de corazón. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y Nana, el salmista comenzó con una expresión de alabanza. Ciertamente Dios es bueno. Aleluya. Amén. Con los limpios de corazón. Excepta algo, mi hermana. Usted está fiel delante del Señor. Yo soy fiel delante del Señor. Usted fiel delante del Señor. Usted con toda tranquilidad levante sus manos y adore al Señor. Y diga, Señor, tú eres fiel. Tu palabra da real. Tu palabra es verdadera. Aleluya. Tu palabra dice, aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Que tú me sostendrás. Que tú me darás lo que yo estoy necesitando. Que tú eres mi pastor. Que tú, aleluya, eres mi Dios, bendito sea nuestro Dios para siempre. Estoy mirando esto aquí, estoy mirando esto allá, pero sea el nombre del Señor, como dice, ciertamente es bueno Jehová para con Israel y con los limpios de corazón. Amén. Un momento de alabanza, un momento de adoración. Por eso es que cuando a veces estamos en situaciones difíciles, de dolor, de tristeza, amén, ahí en ese momento a veces usted no puede ni siquiera orar, pero alabe al Señor. Amén. El salmista dijo en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Amén. Y hubieron muchos salmos donde él dice, alma mía, alaba a Jehová. El Salmo 103, alma mía, alaba a Jehová y no olvides sus beneficios. Es el que te sana, es el que te quita dolencia, es el que hace esto, es el que hace aquello. Alma mía, el alma es el que tiene que decir, alabo al Rey de Reyes, alabo al Señor de señores, bendecido sea su nombre, bendito sea nuestro Dios para siempre. Amén. No le quite
No le niegue la adoración a Dios. No le niegue al Señor ese momento de alabanza, aunque sea con lágrimas en sus ojos. Alabe el nombre del Señor. Amén. El salmista se había hecho una pregunta: ¿merece la pena aferrarme a creer en Dios? ¿Es realmente Dios bueno? Comenzó con una alabanza. Pero si usted lee los más versículos, gloria al Señor, usted encuentra que este hombre entró en interrogancia. ¿Realmente vale la pena? ¿Amén? ¿Realmente vale la pena que yo le sirva a Dios, que yo me aferre al Señor? Aleluya. Porque vea todo lo que él veía humanamente con sus ojos. ¿Amén? Él decía: estos mortales no pasan trabajo como lo estoy pasando yo. ¿Amén? Estos mortales hablan con soberbia. Estos mortales, gloria al Señor, los ojos les saltan de gordura. Estos mortales, aleluya, crecen en antojo del corazón. Estos mortales se mofan y hablan con maldad. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y qué pasa? En otras palabras, hablan con su boca contra el cielo. ¿Quién está ahí arriba? Hablan con su boca contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hablan contra Dios. Amén. Su lengua, Dios mío, aleluya, maldice. Su lengua, gloria al Señor para siempre, usa expresiones desagradables ante la presencia del Señor. Eso lo experimentó este hombre. Amén. ¿Y cuántas veces usted no lo ha experimentado? Amén. Cuando usted predica la palabra a familiares cercanos que no conocen al Señor, de repente lo ven a usted en una situación un poco difícil y dice: bueno, tú tienes tanto tiempo en la iglesia, ese Dios a quien tú le sirves, ¿dónde está? ¿Ah? Tú vivías mejor antes de conocer a Dios, porque ahora mira todo lo que estás pasando. Amén. Mentira del diablo, gloria al nombre del Señor. Amén. Mentira del diablo. Ese es el pensamiento que Satanás pone en la mente del ser humano. Aleluya, para que usted diga: es verdad, me vuelvo atrás, me voy atrás otra vez, bendito sea Dios para siempre, no voy a seguir este camino. Porque mucha gente ha abandonado el camino del evangelio por esto, porque han mirado, han puesto sus ojos en el vecino, han puesto sus ojos en supuestamente sus amigos, sus conocidos, bendito sea Dios para siempre. Pero cuando usted está, piensa en eso, ¿dónde están sus amigos? Lo abandonan. Amigos, gloria al nombre del Señor, no existen. En el mundo no existen amigos. Eso es mentira. Porque cuando usted llega a pasar momentos malos, esos amigos ni siquiera se aparecen por donde usted está. Amén. Amigo Cristo. ¿Ah? Ay, hermano, nos comparte un versículo. Jeremías 9:4. Gloria al nombre del Señor. Vámonos allí. Qué bueno, estamos pilas. Gloria al nombre del Señor. Jeremías 9:4. Dice así: guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Amén, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, si es así, mi hermano. Amén. Esos amigos no existen. Amén. Esos amigos a veces, gloria al nombre del Señor para siempre, cuando usted más lo necesita. Y si usted quiere, haga una prueba. Llame a alguno de sus amigos cuando usted está en momentos no le vaya a decir, pero pruébelos a ver si le van a salir, adelante con usted. Mentira, no van a salir, no lo salen. Porque cuando usted le diga: mira, amigo, yo sabe, estoy en esto, ¿cree que me puedas prestar 1,000 florines? Ay, tú sabes, tengo que pagar el seguro del carro, tengo que pagar el número del carro, no tengo, y teniendo el dinero. Amén. No lo hacen. Amén. No lo hacen, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque mientras usted pueda darles algo, mientras yo pueda darles algo, esos son mis amigos. Cuando ya yo no pueda darle nada, adiós, arrivederci. Nos vemos pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros no podemos poner nuestros ojos ni físicos ni espiritual aquí abajo en la tierra. Amén. Aquí abajo en la tierra, mi hermana, solamente de pasadita. Somos transeúntes, somos peregrinos. Hoy estamos, mañana tal vez no. Amén.
Realmente Dios es bueno, alabado sea Dios para siempre. Él encontró la respuesta, o mejor dicho, la respuesta lo encontró a él. Amén. Mejor dicho, la respuesta lo encontró a él. Alabado sea el Señor para siempre. Si nos vamos un poquito más abajo, dice, si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañará. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, alabado sea Dios para siempre, de esos versículos para atrás, fue duro, gloria al Señor, encontrarme en esta situación, pero hay algo que hace la diferencia, dice, hasta, amén, hasta que yo cuando entré al santuario, amén, cuando yo entré al santuario de Dios, entonces yo comprendí, aleluya, el fin de ellos. Amén. ¿Qué es el santuario? ¿Ah? ¿Cuál es el santuario? No, hablando de Dios. ¿Cuál es el santuario? Cuando decimos entramos al santuario, al lugar santísimo, ¿cuál es el santuario? La presencia de Dios. Ah, no, no es cuando decimos, ah, no, es que cuando, él no está diciendo, es que cuando yo oré. No, cuando yo entré al santuario, hermano, cuando usted entra al lugar santísimo, amén, no esa oración que usted dice, de esa oración de microondas, porque a veces usted puede poner a cocinar una cosa en el microondas 15 minutos, 20 minutos. No. Hay comida que cuando se cocina convencionalmente y usted quiere ablandar una carne de hueso, una hora. ¿Amén? Entonces, cuando entramos al lugar santísimo, cuando entramos al lugar, a ese lugar que usted rompió piedra, ¿amén? Se abrió paso, como aquella mujer que se abrió paso, aleluya, para llegar a tocar el ruedo del vestido del maestro. Y cuando usted entra hasta allí, al lugar de la presencia de Dios, entonces cuando usted entra a esa presencia, que usted hace que el cielo baje a usted, y en la presencia del Señor, entonces ahí usted se va a encontrar con una realidad que usted no la había visto, porque sus ojos estaban empañados. Y cuando nuestros ojos espirituales están empañados, no podemos ver la realidad de muchas cosas. Amén. No podemos pesar las cosas. Pero cuando usted entra en esa profundidad, cuando usted entra en eso profundo de Dios y usted excava hasta allí, porque fue allí donde este hombre pudo encontrar. Él hizo una pregunta. ¿Cómo es posible esto, esto y esto? Dice, hasta que yo entré al lugar santísimo. Antiguamente en Israel, amén, recordemos que el templo tenía, amén, los diferentes espacios para poder entrar a orar, amén. Bendito sea el nombre del Señor, estaba el lugar santísimo, estaba el santuario, amén. El lugar santísimo no podía entrar nadie, pero estaba el santuario donde el pueblo entraba a orar, a adorar, a sacrificar, bendito sea Dios para siempre. Y cuando este hombre entró a ese lugar, entonces la respuesta lo encontró a él, amén. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que Dios comenzó a revelarle lo que era y lo que estaba sucediendo en su mente y en su corazón. Dice, entendí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí qué iba a pasar con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que no tienen salvación, amén, que desprecian la salvación del alma, que desprecian el perdón de sus pecados, porque esa gente, amén, muchas veces han escuchado la palabra, pero han entenebrecido sus corazones al punto que ya no quieren obedecer, ya no hay más deseo de poder decir yo quiero aceptar a Cristo, porque hay otros ideales y hay otras cosas que la persona desea. ¿Y qué pasa? Dice, cuando yo entré allí, yo entendí algo. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, tú los harás caer. Como has asolado de repente a los, de repente perecieron y se consumieron en el terror. Como sueño del que despierta, ay Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. ¿Qué pasa? Dice, entonces mi alma se llenó de amargura
y mi corazón sentía punzadas, punzadas, punzadas. Amén, hermanos, porque cuando hay un momento que usted no entiende algo, el alma siente un dolor tan grande, hermano. Amén, entonces dice, Señor, hay algo tan terrible que uno siente aquí adentro, cuando uno a veces dice cosas que no debe decir, piensas cosas que no se debe pensar, y uno sabe que está ofendiendo la presencia del Señor, y cuando uno se enfrenta a eso, allí gloria al Señor para siempre, y el Señor en su bondad y en su misericordia, cuando usted dobla rodilla y entra a la presencia del Señor, el Señor comienza a revelarse a tu vida, el Señor comienza a revelarse a mi vida, entonces comienzo a sentir, incluso puedo sentir esa amargura en mi corazón, en mi alma. Siento punzadas aquí, ¿por qué? Por el dolor de yo haber pensado eso y haber hablado. Amén. Y tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que decirle al Señor, perdóname. Como dijo este hombre dijo, torpe era yo, que no entendía. Amén. Él mismo se considera y dice, era como una bestia delante de Dios. Como todo yo siempre estuve contigo, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano, gloria al nombre del Señor. Eso entendió aquel hombre, que a pesar de que él estaba en esa situación tan triste, amén, él entendió que el Señor le hizo entender en lo más profundo de él, que a pesar de todo el Señor estaba con él y que su mano lo sostenía. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestras reacciones a la vida pueden menguar nuestra vida espiritual. El salmista se había desalentado al comparar sus aflicciones con la aparente comodidad y felicidad de aquel que no conocía a Dios. Pero renueva su confianza en Dios y sus caminos cuando Dios revela el trágico fin de aquellos que no conocen al Señor. Amén. Cuando usted y yo estemos en una encrucijada, hable con Dios. Hable con Dios como papá. Hable con Dios como hermano. Hable con Dios como amigo. Hable con Dios como abogado. Hable con Dios como salvador. Bendito sea Dios. Esas son las cualidades de Dios para nosotros. Amén. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro hermano, Cristo es nuestro hermano. Entonces, a veces necesitamos un consejo de hermano, el Señor es nuestro hermano, gloria al nombre del Señor. Cristo es nuestro amigo, hable como amigo, gloria al nombre del Señor para siempre. Pregúntele a Él, gloria al nombre del Señor. No vaya a terceras personas, porque esas terceras personas no le van a ayudar, no nos van a ayudar absolutamente en nada. Al contrario, van a decir cosas que van a entristecer más su corazón y en vez de sacarlo a flote lo van a hundir más. Bendito sea el nombre del Señor, como pasó con este hombre. Amén. Cuando él veía esto, bendito sea Dios, ¿usted no cree que este hombre hablaba con ellos? Él hablaba con ellos. Y cuando más hablaba con esta gente, más se hundía. Amén. Pero qué bueno que nos dejó este salmo precioso del 73, que reflexionó en un momento cuando entró al lugar santísimo. Bendito sea el nombre del Señor. La fe viene de la revelación de Dios. Cuando la fe está a punto de deslizarse, siempre Dios usará algo para ayudárnosla a restaurar. Amén. Restaurar nuestra confianza, restaurar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. La restauración de la fe tiene lugar cuando usted y yo nos encontramos con Dios. Amén. La fe mía, mi confianza se va a renovar cuando yo me encuentro con Dios, cuando yo me encuentro con el Señor. Ahí en ese momento se restaura mi confianza en Él, se restaura mi fe en Él. Bendito sea el nombre precioso del Señor. El punto de vuelta de la duda a la fe llegó cuando fue al lugar santísimo. Entendió el final de ellos, gloria al nombre del Señor para siempre, como leímos en el versículo 17. En el silencio de la adoración tocó su vida. Y todo lo negativo que comenzó, gloria al nombre del Señor para siempre, y lo que tenía, todo eso negativo comenzó a tener un cambio en la vida de este personaje. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Como puede haber en nuestras vidas.
Amén. Estamos viviendo cosas tan terribles, ¿verdad que sí? En el mundo. Noticias, también vemos las noticias que son noticias críticas, que son noticias que entristecen el corazón, son noticias, aleluya, que son pocas alentadoras, amén. Cosas que están apoderándose del mundo, situaciones, decretos que se están llevando a cabo en los países que nos afectan a nosotros como creyentes, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestra familia, afectan a nuestros matrimonios, bendito sea nuestro Dios. Y ahí es cuando más que nunca tenemos que estar en el lugar santísimo, en el lugar, en el santuario de Dios. Ahí es cuando usted tiene que agarrarse más profundamente en Dios y tenerse, agarrarse allí, gloria al Señor, como decimos, como una garrapata. Amén. Usted sabe que la garrapata, cuando se agarra del cuero de un perro, mi hermano, si usted la arranca, le sangra. Amén. Y le hace daño, ¿sí? Usted tiene que a veces esperar y con poco a poco, como con una pinza, poderla arrancar. Y cuando una garrapata se le pega a usted, amén, hay un animalito que se llama nigua. Son chiquiticas. En Surinam hay muchísimos. Se meten entre las uñas. Karen las conoce, ¿verdad? Yo también las conozco. Se meten en las uñas. Amén. Son chiquiticas, se meten. Se llama nigua. Eso chupa la sangre. Amén. Y en esos campos así, en la Surinam, en África, en nuestros países latinos también hay, en el campo. ¿Ah? En Santo Domingo también hay. ¿Ah? ¿Cómo? Amén. ¿Qué men? Ese animalito se chupa la sangre. Amén. Y entra tan profundo que cuesta para poderla sacar. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque es una plaga. Una plaga que viene a destruir. Y está en la tierra. Y cuando la gente camina en la tierra, gloria al nombre del Señor, se le meten allí. Se sube. Se pega. Gloria al nombre del Señor para siempre. Va caminando y las garrapatas iguales caminan. Hay, por ejemplo, a veces en Estados Unidos hay una epidemia a veces de garrapatas que están dentro de las casas, en los colchones. Amén, gloria al nombre del Señor para siempre. Ver perritos que están contaminados de garrapatas, gloria al nombre del Señor. Eso es terrible, hermano. Yo experimenté eso en mi casa. Amén, yo experimenté eso, gloria al Señor. Y ahí hasta ahí, ya no más perros, ya no nada más, gloria al nombre del Señor. Una plaga de esas bestias que las paredes se ponían negras de esos animales. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Hasta el hermano Douglas fue a fumigarme la casa en esa oportunidad para acabar con esas bestias. Amén. Es terrible cuando entran eso. Se puede meter en un oído, en la nariz. Gloria al nombre del Señor. En ese tiempo los niños estaban pequeños. Amén. Y cuando ellos veían, mamá bella, un garrapata. Y ahí caminaban esas chiquiticas, porque no eran las grandes, las mamás. Porque esa es la mamá. Amén. Son plagas que hacen daño. Amén. Que tenemos que darnos cuenta, gloria al nombre del Señor, que son plagas dañinas, que van a hacer daño a la persona, van a hacer daño, gloria al nombre del Señor para siempre, en el lugar donde está. Y así mismo hay plagas espirituales, bendito sea el nombre del Señor. Hay plagas, gloria al Señor, que tenemos que pensar que no debemos permitirlas que entren a nuestra vida. No debemos permitir, aleluya, que continúen con nosotros, que tenemos que desarraigarla completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque es terrible, mi amada hermana, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí vemos nosotros, aleluya, que Él dice, amén, en el versículo 23. Amén. El Señor hablándole a Él dice: yo, con todo yo, le está diciendo al salmista: con todo yo, siempre estuve contigo. Amén. Me tomaste de la mano derecha. El Señor le dijo: yo estuve contigo. Y Él dice: tú me tomaste de la mano derecha. Me tenías agarrado de la mano derecha. Y eso fue lo que hizo que mis pies no se deslizaran, que mis pies no fueran a caer en la situación de los impíos, de los incrédulos, de los que se mofaban de la palabra, aleluya, de los que yo veía que prosperaban, de los que yo veía, aleluya, que estaban en mejores situaciones que yo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Porque tu mano me sostuvo
sostuvo hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Con todo yo estuve contigo, versículo 23 al 28. El salmista descubre la actitud que lleva al triunfo de la fe. En esta vida todos nosotros, amén, gloria al Señor para siempre, amén, todos tenemos problemas. El mayor bien de todo, gloria al nombre del Señor para siempre, es cuando usted tiene una íntima comunión con Dios. Cuando hay esos problemas porque hay problemas que a veces nos cercan, ¿verdad que sí? Hay situaciones que nos ponen, hermano, amén, que nos han cerrado, que en vía no podemos ni jalar rosea, ¿verdad? No podemos jalar rosea. Estamos ahí oprimidos como cuando una persona tiene hambre. Aquí, bombita. Y así mismo, cuando ya a veces estamos en esa situación, amén, gloria al Señor para siempre, aunque sea arrastrándose, vaya al lugar santísimo. Amén. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y ahora usted y yo somos sacerdotes, reales sacerdotes, que podemos entrar al lugar santísimo, subir al lugar que antes solamente estaba permitido para un sacerdote entrar allí una vez al año. Usted puede entrar 24 horas al día, 365 días al año, gloria al nombre del Señor, anytime, en cualquier momento, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana, aleluya, 5 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde, mediodía, a cualquier hora, usted puede entrar al lugar santísimo. Bendito sea Dios para siempre, porque tenemos acceso libre para poder entrar allí y entonces poder decirle al Señor, estoy ahogada, estoy cercada, Señor amado, no sé para dónde escoger, amén, miro para la derecha, miro para la izquierda y veo aquellos que están siendo prosperados y yo estoy aquí, Señor, sin un peso en mi saco, yo estoy aquí, Señor, sin ver la luz del sol. Es que tenemos que hablar así al Señor. Pásame el agua, por favor. Amén. Tenemos que hablarle así al Señor. No cinco papeles, cinco Dios. Amén. Amén. Tenemos que hablar así con el Señor. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque ese es su hermano. Ese es su amigo. Ese es su papá. Amén. Ese es su abogado. Gloria al Señor para siempre. Él es su intercesor. A veces vamos a los amigos naturales, humanos. Y le contamos algo. Y cuando ya no es más mi amigo, lo saben todos los demás. Ese no es amigo. ¿Amén? Vaya el amigo allá arriba. Ese nunca nos va a defraudar. Ese nunca nos va, aleluya, a decir que no. Siempre va a estar contigo. En las buenas y en las malas, siempre estará con usted. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, no importa que los que no conocen al Señor prosperen, pues la esperanza y el tesoro de la vida de nosotros como creyente es ¿quién? Dios. No importa que aquel crezca, no importa que aquel funcione, no importa que aquel tenga 20 carros, no importa que aquel tenga 50 autos, no importa que él tenga 100 casas, no importa, aleluya, que haga esto, aquello. ¿Qué me interesa a mí eso? ¿Qué le interesa a usted eso? Gloria al nombre del Señor. Amén. Si esa persona no se arrepiente, está como el Lázaro y el rico. Amén. El Lázaro se fue a los brazos de Abraham y el rico se fue al infierno. Amén. Entonces, no quiero decir con esto que usted no puede prosperar. Todos podemos prosperar. Todos podemos ser bendecidos. No, no, no. Yo claro que sí. Dios bendice, como dice el cántico, Dios bendice al dador alegre. Dios nos prospera. Amén. Dios nos da, alabado sea el Señor para siempre, por nuestra fidelidad. Y Dios quiere que usted sea bendecido, primeramente bendecido espiritualmente y después de una manera material. ¿Amén? Y si se puede comprar su casa, gloria a Dios. ¿Puede comprarse un carro nuevo? Gloria al Señor, aleluya. ¿Puede tener cosas lindas en su casa? Bendito sea el nombre del Señor. Pero nunca esas cosas pueden estar primero que Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo nos guía
El Espíritu Santo nos sostiene con su poder. Debemos tener el mismo lema del apóstol Pablo cuando se enfrentaba a los problemas y a las dificultades. ¿Cuál era el lema del apóstol Pablo? Vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 1. A ver quién me sabe decir el versículo. Filipenses capítulo 1, gloria al nombre del Señor. ¿Qué decía el apóstol San Pablo allí en Filipenses? Capítulo 1, versículo 21. Ese es el lema del apóstol San Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando nos toca irnos, es una ganancia, dejamos de padecer. Lo que decía el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Debemos afirmar que Dios está presente, aun cuando nuestras dudas, aun cuando estemos en nuestras propias dudas. Recuerde, que aunque haya esas dudas, recuerde, ahí está el Señor. El Señor me va a sacar de esas dudas. El Señor me va a sacar de esa situación. Amén. Como dice el versículo, tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Amén. Porque la duda, ¿quién no ha tenido duda nunca? Levante la mano el que nunca ha tenido duda. ¿Todos? En algún momento todo usted ha dudado. Yo he dudado. Amén. Hemos dudado. ¿Pero qué hemos hecho cuando entramos en esa duda? ¿Seguimos dudando? ¿Nos quedamos en la duda? No. Amén. Porque cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted va a la escritura, cuando usted va a la oración, ¿qué sucede? Cuando usted lee la Biblia, ¿qué sucede cuando usted lee la Biblia? ¿No? ¿Qué sucede cuando usted lee la palabra? Cuando usted agarra la Biblia, ¿qué sucede? ¿Quién le habla aquí? Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Amén. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Cuando usted está orando, usted le dice a Dios, 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 Señor. Ay, Pero cuando usted va aquí, Señor, háblame. ¿Usted no dice así? ¿Usted no dice así? Señor, háblame. Usted va a la Biblia. Amén, gloria al Señor para decirme, Señor, háblame, háblame a través de tu palabra, Señor, necesito una palabra, necesito que tú hables a mi corazón, necesito, Señor amado, una palabra, gloria al nombre del Señor, y se encuentra con el Salmo 108, cuando dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, aleluya. Amén, como hizo este hombre. Amén. Usted está diciendo al Señor, háblame, el Señor te dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré, entonaré salmos y esta es mi gloria. ¿Qué quiere decir? Que estará alabando, que estará glorificando, que estará exaltando, que estará diciendo, Señor, gracias, bendito tu nombre, Señor, aleluya, estoy en esto, Señor, pero alabado sea Dios para siempre, me hablaste a través de tu palabra, esto aquí, y usted sigue allí leyendo y el Señor sigue ministrándole, ministrando a su vida, bendito sea el nombre del Señor. Usted comienza a sentir, aleluya, usted comienza a sentir liberación, voy a comenzar a sentir, aleluya, cucadera anta gordo quibra, voy a comenzar a sentir, aleluya, que un peso grande, fuerte y volumen te cae, bendito sea el nombre del Señor, pero se lo va a permitirle Dios, papi, a través de su palabra, la bovida, va tú más tiempo para Dios, papi, a cubo, pues este es otro problema, porque para Dios hablar contigo tú tienes que tener tiempo, amén, para poder oírlo, tener un tiempo, sentarse a oír a Dios, hablarle a través de su palabra. Gloria al nombre del Señor para siempre. El Señor nos protege y nos dirige. Amén. El Espíritu Santo nos dirige. Nos dirige a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo te guía. El salmista encontró una nueva forma de mirar la vida cuando fue a la casa de Dios. Usted y yo también debemos hacerlo de esa manera. Para mirar la vida de otra manera. Mirar la vida como la ve Dios. A través de sus ojos. A través de su alma. Amén. Usted puede ver la vida a través de los ojos de Dios.
y que Dios ponga eso en su alma y usted pueda ver a través de su alma su vida en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que halle la fe. Amén. Que va a vencer su duda. Cualquier duda que pueda venir, en cualquier circunstancia, haga como hizo este hombre en el Salmo 73, que dijo: ciertamente es bueno Dios. Y Dios es bueno para con los limpios de corazón. Amén. Y usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Somos limpios por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y tenemos que decirle: Señor, tú eres bueno. Señor, te doy gracias, porque cercano está Jehová. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que, amados, Dios nos dé su gracia, Dios nos dé su ayuda cada día. Y que usted y yo podamos, bendito sea el nombre del Señor, recordar, amén, que no importa lo recio que sea la prueba, no importa lo recio que sea la dificultad, y que usted pueda ver, amén, que aquel está en la cima, ya en la cúspide, y el otro allá en la cúspide, y usted está aquí abajito en una... No mire eso. Amén. Levante sus manos y alabe a Dios. Dígale al Señor: bueno eres Dios, con los limpios de corazón. Aleluya. Amén. Y como dijo aquel hombre: Dios dio, Dios quitó. Amén. Yo sé que del polvo me levantará. Yo sé que el Señor abrirá una puerta. Yo sé que el Señor, amén, abrirá algo para darme. Gloria al nombre del Señor. Yo no quedaré allí. Amén. Gloria al Señor para siempre. Vaya allá, al lugar santísimo. Remóntese a la cruz. Ve al Señor allá en la cruz, siendo crucificado y derramando su sangre por usted. Y al usted ver allá al Señor, toda duda, toda tristeza, toda congoja, todo lo que sea negativo, se tendrá que desaparecer. Porque usted está mirando al dador de la vida, al que murió por usted. Y usted no ha pasado como pasó él, pero él está allí y diciéndote allí en la cruz del Calvario: Transpórtese allá. Cuando usted tenga esa situación, cierra sus ojos y transpórtese allá y mire al Señor allá en esa cruz, siendo traspasado, siendo pasado con una corona, siendo clavado en una cruz. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y usted verá que eso que usted está viendo, eso que usted está viviendo, hermano, eso no es nada comparado con lo que nos espera cuando vayamos a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Así que Dios nos dé su gracia, Dios nos dé su bendición en esta noche. Una vez más damos gracias a los hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros. Gloria al nombre del Señor para siempre. Tenemos algunas peticiones de oración, amén, en esta noche. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Estaremos orando por la señora Silvia, para la hermana Silvia allá en Panamá. Amén. A veces está deprimida. Mi hermana Silvia, yo sé que usted me ha estado escuchando en esta noche. Recuerde que el Señor está con usted. Amén. Y levante sus manos y adore al Señor. Cuando usted esté en ese momento de depresión por esa situación un poquito difícil en la cual usted ha estado pasando últimamente. Amén. Dígale al Señor: bueno es Jehová, gloria al Señor para siempre, para con los limpios de corazón. Y recuerde que el Señor te va a dar esa victoria y te va a dar esa bendición. Estaremos orando por nuestra hermana Ranela y Taín. Amén. Gloria al nombre del Señor, que ahí en Anantá, Jopi Quebrantá. Bendito sea el Señor. Por nuestro hermano Jemmy también. Amén, que sigue todavía con esa situación de la gripe, amén, ese virus. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Dios para siempre, que Dios sea glorificándose de una manera especial. Tenemos aquí peticiones de oración por Cintia, que pide la oración por sus oídos, dolor de oído, infección, por su esposo, gloria al Señor, que tiene dolor de garganta, por Alfredo, gloria al Señor, que pide por sanidad espiritual, física y protección para su familia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por estas personas.
Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Silvia allá en Panamá. Bendito sea el nombre del Señor para que Dios le dé esa fuerza a ella. Amén. Para salir adelante. Amén. Que ella pueda levantar sus ojos al Señor y esa depresión, esa angustia que a veces ella tiene, el Señor la quite, la libere en el nombre de Jesucristo, Señor amado. En esta noche venimos delante de tu presencia, Padre amado, Dios mío. Hemos clamado a tu presencia y hemos visto en el Salmo 73, Dios de la gloria, que a veces cuando hay duda, nuestra fe mengua. Señor, mira a mi hermana Silvia allá en Panamá, Señor eterno. Toca su corazón, Dios mío. Mira la situación por donde ella está pasando últimamente, Dios mío. Opera liberación. Mira, ella está a veces deprimida, límpiala, Dios mío. Rompe cadenas, Padre. Rompe ataduras, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira la petición de nuestra hermana Marta Javier por su hijo. Padre, reprendemos toda obra de las tinieblas. Reprendemos toda obra satánica. Todo ataque de las tinieblas sea reprendido. Libera la mente de este hombre. Libera la mente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Destroza, destruye toda actividad de las tinieblas, toda artimaña del enemigo, Dios mío, Señor amado. Rompe, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira a Cintia, las peticiones de ella, por ella y su esposo, Dios mío. Señor amado, pon tu mano sanadora en el nombre de Jesús. Mira a Alfredo, Padre, sanidad, Dios mío, fuerza espiritual, ayuda a Alfredo también, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Dios mío, nuestra hermana Ranela y Taína, Dios mío, mira esta infección que están teniendo, Señor. Límpiala, Padre, límpiale, Señor. Sana el cuerpo, Dios mío. La madre de nuestra hermana Zoraida, nuestro hermano Chemi, Dios mío, Padre de la gloria, nuestra hermana Susana allá en España, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, rompe cadena, destruye, Dios mío, toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Mira César, Dios mío, obra liberación, Dios mío, que estos vicios, Señor eterno, rompe cadenas en este joven, Padre. Mira la situación que está viviendo Perú y algunos países, Dios mío, con estas inundaciones, Padre amado. Ten misericordia, hay muertos, Dios mío, hay damnificados, hay hospitalizados, Dios mío, Padre de la gloria. Hay situaciones muy difíciles en el mundo. Ten misericordia, que estas vidas puedan volver su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor amado. Recibe gloria y honra, Dios mío. Bendice a nuestras hermanas allá, Dios mío, allá en Trinidad, en Chile, en la Guyana Inglesa, Padre de la Gloria, allá en El Salvador, Dios mío, en Australia, en Japón, Padre Santo, allá en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, Dios mío, en Australia, aleluya, en Miami, aquí en Curazao, bendice los hermanos, allá en Bonaire, en Aruba, Padre amado, bendice a aquellos hermanos que estuvieron en conexión en esta noche, aquellos que escucharán este mensaje, Dios mío, si están enfermos, sánalos, si están pasando por alguna prueba, aleluya, Dios mío, bendícelos. Sácalos adelante y afirma sus pies, afirma sus manos, afirma su corazón, afirma su fe, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. También queremos en esta noche saludar a todos nuestros hermanos, amén, allá en Miami, gloria al Señor, nuestra hermana Luz Medero, amén, que el Señor siga dando fuerza, fortaleza, en Bonaire, en Aruba, allá en Australia, en Colombia, en Holanda, en Venezuela, amén, gloria al Señor para siempre, amén. Dios bendiga a los pastores Toba, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro pastor Monzón allá en Guatemala, saludos para ellos, también a nuestras hermanas allá en España, allá en Trinidad, amén, en Guyana Inglesa, en El Salvador, en Chile, bendito sea Dios para siempre. Hermana Nilka, me dio gozo saludarla, amén, aleluya, confía en el Señor, que el Señor te dará su gracia, bendito sea el Señor para siempre, para que pueda seguir saliendo adelante. Bendecido sea el Señor también en Japón. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Japón de una manera muy, pero muy especial. Amén. Y antes de cerrar, amén, nuestro hermano pastor va a orar por nuestro nieto que hoy está cumpliendo 9 años. Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Que el Señor bendiga a todos esos hermanos que nos siguen a través de las redes. Gracias por sus oraciones y apoyarnos allá a la distancia. Yo sé que se han gozado y se gozan cada vez que ustedes están con nosotros. Bien, aquí está mi nieto, el pequeño, que está cumpliendo hoy 9 añitos. Y vamos a pedirle a Dios que lo bendiga, que le dé fortaleza y que lo haga un gran predicador del Evangelio. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, la alabanza y la adoración, porque eres un Dios santo y maravilloso y bueno. Padre, en esta hora nos unimos para pedirte por este niño que está haciendo 1 año más de vida, 9 años hoy día, Señor amado. Ayúdalo, glorifícate, toma su corazón, su pensamiento, su mente, Dios mío, y trata con él, Señor amado. Pon en el corazón y en su mente tu palabra, el amor por la obra, el amor por la palabra de Dios, el amor por la iglesia, por el cristianismo, por consagrarse, Dios mío, obra en él, Señor. Hasta ahora es un niño, Dios mío. Padre, pero usted es el Dios de propósitos, de maravillas, el que cambia completamente el rumbo de las cosas y de la vida. En tus manos lo encomendamos y te pedimos que lo conserves a él, sus padres, sus hermanos, Dios mío, y que haga de ellos, Dios del cielo, instrumentos de bendición para la gloria de tu nombre, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por este niño, dele muchos años más de vida, de salud, de bendición. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Me quiero recordar, mi hermana, de Corso, gloria al Señor. Mañana nos día de vigilia. Amén. La hermana Francia, ¿cuál Francia? ¿Francia y Camilo o Francia? La hermana Francia, Camilo. Amén, Francis Camilo, esta va a ir vigilia y este lugar para 4 gente de en su auto. Si vos no tienes transporte, amén, hermana Francia Camilo, tiene lugar para vos mañana, amén, gloria al Señor, tiene romana que una no tiene transporte, vos por acercar, esta hermana Camilo, gloria al Señor para siempre, amén, tiene 4 lugares para vos va a ir mañana en la vigilia, amén. Así que mi romana que mañana no está de vigilia, amén. Nosotros tenemos escuela dominical día domingo a medita y día domingo a tarde 6 horas nos tiene un glorioso culto en creol, amén. Así que Dios bendiciona a mi hermana de una manera especial y hasta mañana a nuestra vigilia. Dios le bendiga.